Eduardo Levigliati se graduó de ingeniero civil por la Universidad de Buenos Aires y optó por la economía en su doctorado en la Universidad de Pensilvania. Es multifacético, académico, consultor, think tanks, policymaker, incluso escritor de novelas. Transitó diferentes materias: finanzas, políticas públicas, fronteras económicas, desarrollo económico, cambio tecnológico y el mundo del trabajo. Actualmente es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela donde fundó y dirige el Centro para la Evaluación de Políticas basada en la evidencia, profesor visitante de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, investigador principal del Conicet y fundador y CEO de Ipsis. Hoy hablamos con Eduardo levi de economía, pero no solo de economía. Eduardo, eh, vos sos ingeniero civil y sí. llegaste a la, a la economía, eh, digamos, te ¿uniste el gremio en tu posgrado en Pensilvania? Antes. ¿Antes? ¿Cómo fue tu llegada a la economía? ¿Qué te trajo de los estudios económicos? Mira, eh, concretamente yo cuando sí. estaba ya en la segunda parte de mi carrera ya sabía que no, no me interesaba tanto la ingeniería uh -huh. y no quería eh, empezar otra carrera y tener que hacer otro CVC, otro ciclo básico. Sí. Yo, de hecho, hice dos carreras en la UBA uh -huh. porque también hacía psicología uh -huh. simultáneamente. Ya había hecho un CBC, entonces dije, bueno, me recibo uh -huh. y después hago un posgrado en lo que quiera claro. y el último año eh, fui a una beca de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, Estados uh -huh. Unidos, una beca para sí. gente que estaba involucrada en actividades universitarias y política, y nos paseaban por universidades uh -huh. y nos mostraban los centros de ciencias sociales. y Hablábamos con muchos cientistas sociales. Y claro. Me acuerdo una vez de estar hablando con alguien en una universidad y, y lo escuchaba hablando de todas las cosas, o sí. sea, opinando de todo, muy amplio, y dije: Yo quiero hacer como ese tipo. <laughs> Y ese tipo podía ser un politólogo, un sociólogo. Uh -huh. Economista estaba como mitad de camino entre la, claro. la cosa muy rigurosa y muy estructurada de la ingeniería uh -huh. y la cosa más lábil y, y, y muy, muy en el aire, que era la, la clínica, porque yo estudié psicología sí, en una sí. universidad que se hacía psicoanálisis. Claro. Entonces, desde ese viaje decidí que iba a ser economista. Entonces, uh -huh. lo que hice fue básicamente cuando me recibí hacer cosas que me acercaran a la economía. Entonces, claro. antes de irme a estudiar afuera. Uh -huh. Eh, hice cuatro materias de Oyenta en la UVA uh -huh. y después hice un posgrado, que en ese época se llama máster, pero un posgrado, uh -huh. en claro. el Instituto de Italia, antes de que existiera la universidad. Claro. Y de ahí entonces salté al, ah. al doctorado. O sea que fue un proceso. Y, un poco proceso. Más claro. ¿Y sí. qué influencias tuviste en ese en esa periodo de formación, inclusive antes de llegar a, al doctorado, digamos? ¿Quiénes eran tus referentes? Eh, ¿Con quién estudiabas? ¿A quién leías, digamos? En economía tenía... Un conocimiento más superficial porque había estudiado algo en la, en la Facultad de Ingeniería, sí. que de hecho era muy curioso porque en ingeniería lo, había dos profesores que daban el curso de economía. Uh -huh. Uno era Marcelo Diamant, sí. que era un estructuralista, sí. un tipo muy idiosincrático de, 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 del ConoSur, si se quiere. Uh -huh. El otro era Venegas Lynch, hijo, claro. que era un, nosotros lo llamamos anarco sí. era un liberal libertario, sí, sí, sí. etc. Eh, hice sí. los dos. Claro. O sea que tuve, estudié el modelo de, de dos sectores sí. y tipo de cambios múltiples y por otro lado estudiaba eh, hay que digamos, eh, explotar Hayek. el estado y, y estamos sí. todos en libertad, libertad, de libertad. Entonces uh -huh. como que tenía eh, influencias muy extremas. Claro. Cuando hice la, el, este, las materias estas de 80 en la UBA, uh -huh. ahí sí tuve eh, algunos profesores extraordinarios, lo tuve, hice el curso de Jorge Katz, estaba toda la camada de Katz, eh, Bisan, Kosakov, sí. me pareció buenísimo. Uh -huh. eh, tomé, hice plan, desarrollo con Roberto González, o sea, hice más lo que era sí, más sí. tradicional de tipo que haya estudiado uh -huh. la carrera. Este, hice eh, macroeconomía con Damil y Fanelli. Uh -huh. Y mi conocimiento cuando empecé a estudiar economía eran esos tipos, eran esos los referentes, sí, me sí, parecían sí. tipos muy buenos. ¿Y en Pensilvania? ¿Cómo llegas a Pensilvania? Ah, bueno, yo. La primera vez que yo me recibí en el 89, uh -huh. ¿sí? en un año donde la gente saltaba del barco argentino. Sí. De hecho, yo era ingeniero, estaba trabajando. Eh, me recibí a los dos meses me echaron, porque claro. fue semanas después de que Alfonsín suspendiera toda la obra pública y yo sí, estaba sí, en una empresa sí. que hacía obra pública. Así que todo el mundo se quería ir. Uh -huh. eh, entonces ya desde ese momento teníamos la vista en hacer un doctorado afuera y, uh -huh. y, y e internacionalizarte. Luego pasaron los años y ya no ya no tenía esa urgencia claro. eh, porque había conseguido trabajo, estaba trabajando de, incluso en transporte, que era lo que yo hice en ingeniería sí. y en economía, las dos cosas. Claro. Pero nada, ya estaba en la inercia y de pronto salió una beca uh -huh. del bid que me permitía afrontar los gastos sí. y y mi mujer me dijo: Este año te acompaño, por el próximo no. Es una serie de circunstancias que dijeron: Bueno, ok, vamos claro. a hacerla. Ahora, cuando yo busqué dónde estudiar, era un tipo que no tenía ninguna base, ningún conocimiento de nada. Entonces buscaba los rankings y veía: Bueno, a ver cuál es buena, cuál es mala. Y claro. preguntaba a un par de amigos. Y, y de hecho, me pasó en Pensilvania una cosa que es interesante: que es que yo había ido a estudiar algo que estaba en línea con los profesores que habían en, en, en Filadelfia en los 80. Ajá. Pero cuando fui, los macroeconomistas cambiaron todo y se volvieron más de la onda Chicago. Sí. Y, y, y entonces lo que iba a estudiar no lo pude estudiar, y eso hizo claro. que me fuera más rápido y que ahorrara claro. un par de años. <laughs> Nombrabas recién a Diamant típico estructuralista, o los desarrollistas en torno al FIDE en Argentina, o, o bueno, la Escuela de Chicago, o en Hardware también tienen su perfil. ¿Cómo te definís en algún lugar de ese mapa o te cuesta digamos, encontrar? Ah, a mí me, me cuesta. Eh, hay algunas cosas que o ideas que he empujado uh -huh. y, y, y que en general tienden a ser asociadas conmigo, más bien yo asociado sí. con ese tipo de, de ideas uh -huh. o de campos, pero eh, pero yo no, no creo en las escuelas. A ver, esto es, ¿Vos querés dar un, un tinte científico a las ciencias sí. económicas? Uh -huh. Bueno, entonces tenemos que dejar de hacer exégesis de obras y de escuelas y tenemos que empezar a hablar de avances acumulativos de un corpus uh -huh. intelectual. Entonces, no tiene sentido que yo me plantee a mí mismo como dueño de alguna idea o pues, sí. que aspire a que se me asocie con cierta escuela, porque eso es típico de las ciencias sociales más tradicionales claro. y no es lo que uno querría como economista, más allá de las limitaciones que tiene la economía, sí, querrías que lo que haces vaya contribuyendo marginal e incrementalmente un corpus de ideas sí, y finalmente resolves un problema en base a cientos de personas. Por eso no tiene para mí mucho sentido leer a los autores. Uh -huh. Sí, hay que tener cuidado que la interpretación que los manuales hacen de los autores sea la que el autor original quiso. Y ahí hay alguna discusión. Entonces los lees para asegurarte de eso. Pero hacer exégesis de grandes autores me parece que es más propio de las ciencias sociales y de las humanidades más tradicionales. Uh -huh. Y es algo de lo que la economía ha tratado de, de, de distanciarse. Entonces, uh -huh. me parece natural que no se me asocie a ninguna idea en particular. Ahora, sí creo que... Eh, dentro de los grandes campos de, de discusión, de debate en Argentina, sí. Latinoamérica, sobre cómo se hace política pública, uh -huh. eh, si el, cuál es el rol del Estado. Yo creo que ahí sí tengo una ubicación, que no te la voy a decir yo porque no me gusta sí, sí, auto-ubicarme, pero que la gente tiende a asociarme a ciertas posiciones. Uh -huh. eh, pero no es una aspiración, no es un objetivo. A un poco de la economía argentina, ¿no? pensando un poco más en nuestro país, ¿cuáles pensás que son las características estructurales de la economía argentina que nos distinguen como país a diferencia de otros países de América Latina en general? ¿Cuáles son los problemas estructurales de la economía argentina que vos jerarquizar? Yo no diría que nos distingue porque hay muchos países que tienen el mismo problema. Sí. Yo creo que Argentina, para empezar, es un país. Al que le cuesta venderle cosas al mundo, y eso se ha hablado mucho, sí. es un país que le cuesta exportar, uh -huh. más allá de los productos primarios. Nosotros tenemos un sector sí. primario y de derivados de primarios que está en la frontera. Uh -huh. Es muy productivo, está muy tecnologizado y sigue siendo extraordinariamente dinámico. Igual no nos alcanza. Uh -huh. Entonces, con esas exportaciones a veces nos da para bancar, eh, proteger y subsidiar y promover la industria, ciertas industrias, eso es lo que pasó en los años 60 hasta sí. que en algún momento creciste tanto que las importaciones que necesitabas no tenías divisas de, del sector primario para pagar esas importaciones y llegaste a chocar con la restricción externa que después se resolvió en un sinnúmero de crisis. Sí. Le pasó a otros países latinoamericanos también. Sigue siendo hoy eh, una restricción muy relevante y de hecho la parte de la crisis que estamos viviendo eh, uh -huh. en el 2018-2019, tiene que ver con que tuviste un déficit de cuenta corriente, que te hace insostenible, en un momento la gente se asusta, se va y entonces es un, sí. una crisis de liquidez financiera porque en realidad ves que son insostenibles del lado real. Uh -huh. eh, y eso es una característica que nosotros vamos a tener que subsanar si queremos crecer. Nosotros no podemos uh -huh. crecer más del 1% sin generar un problema de cuenta, de cuenta corriente. Sí. La otra característica de Argentina es que... Precisamente por esto, porque sabemos que el tipo de cambio a la larga sube y sube de manera brusca, uh -huh. tenemos, eh, no tenemos ahorros en pesos. Eso no implica que usemos el dólar para transar, básicamente no tenemos ahorros en pesos. Transamos uh -huh. en pesos, ahorramos en dólares. Uh -huh. Que Es un tema muy importante para entender por qué no hubo hiperinflación en el 2002. La hiperinflación requiere que uno no transa en pesos. Nosotros usamos, vos tenés pesos en la billetera, pero difícilmente tengas muchos dólares en el banco. Y eso genera muchísima volatilidad del tipo de cambio, lo que a su vez repercute en la exportación, porque el tipo que tiene que exportar sabe que el tipo de cambio está en cualquier lado uh -huh. y no en el lugar indicado dentro de dos, tres, cuatro años. Entonces se dedica básicamente a negocios cortos y de mercado uh -huh. interno. Eso es, desde el punto de vista macroeconómico, yo diría las dos características principales. Uh -huh. Con ese contexto políticamente, y la verdad que la economía y la política tienen una relación bidireccional, en ese contexto políticamente tenés muchísima dispersión, tenés eh, tipos que protegen y regulan la economía y tratan de contener el tipo de cambio hasta uh -huh. que eso explota, tenés tipos más liberales que tratan de eh, alimentar los, los espíritus animales y las inversiones no vienen y de vuelta explota, uh -huh. eh, tenés muchísima volatilidad que hace de vuelta que las inversiones no lleguen porque la volatilidad en términos de escenarios hace que el inversor no pueda planear. Sí. Pero los dos, de vuelta desde el punto de vista macro, los dos factores fundamentales son, son estos dos, eh, la, la incapacidad de generar exportaciones y, a raíz de esto, la extrema volatilidad, la, 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 la fragilidad de nuestro ahorro en pesos que hace que tengamos muchísima volatilidad cambiaria y crisis cambiarias, sí. no sé, se llaman los crisis, pero eventos de estrés cambiario y financiero cada 3, 4, 5 años hay como vos marcás dos puntos, ¿no? esas dos características, una me dispara hacia, digamos, el aspecto financiero y la relación de Argentina con el sistema financiero internacional y, de alguna manera, la relación entre monedas. Y la otra me dispara hacia el sector real, es decir, la capacidad productiva de nuestros sectores industriales de poder vender afuera y no tener que consumir tantos dólares en, acá, con cada punto de crecimiento. ¿no? Eh, si querés... Hagamos un breve repaso de la parte más financiera, es decir, ¿cuál te parece que es la relación óptima que puede tener un país con el sistema financiero internacional? Eh, porque en Argentina, una de las tradiciones fundamentales, que además ha tenido mucho impacto en términos políticos, ha sido la de insertar plenamente a la Argentina en el mercado financiero, ¿no? sin demasiados controles, eh, con la hipótesis de que las finanzas internacionales estabilizan a tu sistema monetario local y otras que al, al, al inverso sostienen que las finanzas internacionales desestabilizan o generan crisis más profunda ¿Vos qué pensás al respecto? mira hace, hace bastantes años ya que el consenso se ha movido en la segunda dirección. Uh -huh. ¿eh? De hecho, si recorres la literatura, a mediados de los 2000 hubo una serie de trabajos que produjo el Fondo Monetario sí. Internacional que es… Si vos preguntás qué es la ortodoxia económica, uh -huh. es lo que produce el Fondo Monetario Internacional. Eh, en donde se preguntaban cuáles eran los beneficios de la integración financiera y pasaban en lista los beneficios teóricos, después los iban a mirar empíricamente y no encontraban ninguno. Por ahí era una cuestión de medición, pero lo cierto es que no eran tan ostensibles como para capturarlos empíricamente en un trabajo de gente que era. Eh, Kenneth Rogoff, sí. eh, Cozy, tipos muy buenos que sí, sí. hicieron ese trabajo y lo hicieron varias veces. Um, eso no quiere decir que vos puedas hacer lo contrario. ¿Sí? Uh -huh. o sea, yo me acuerdo, siempre menciono la frase de, que no sé si es de él, de José de Gregorio, hablando de por qué ya no hacían sí. eh, targeting o miraban los agregados monetarios uh -huh. para la política monetaria, y decían, mira, la verdad es que nosotros no, no abandonamos los agregados, los agregados nos abandonaron a nosotros. Uh -huh. Ya no tenían correlación con las, con la variedad de interés uh -huh. que era la inflación, tuvimos que hacer otra cosa, fue la tasa de interés. Uh -huh. eh, nosotros no abandonamos las barreras o los controles que eran el consenso mundial en la época de Bretton Woods. Bretton Woods era un sistema donde todos pegamos, eh, pegábamos la moneda, fijábamos la moneda sí. contra el dólar, teníamos política monetaria, pero no había, capital, no había movimiento de capitales sí. porque todos tenían controles. No es que abandonamos los controles, es que el nivel de sofisticación de los mercados, internacionales, los mercados financieros internacionales hizo que los controles fueran soslayados de manera cada vez más sí. fácil. Primero en los países centrales, en los países industriales sí. y después en los nuestros. Entonces si yo pongo controles... Los efectos que yo deseo que tengan los controles de suavizar estas volatilidades, a la larga no los vas a dar. Uh -huh. si, si pones controles, no vas a tener ingresos de capitales. Posiblemente tengas salidas, salidas. Eh, por, por, por huecos por donde se cuelan, por donde uh -huh. arbitran los, los flujos de capital. Eh, nosotros tuvimos controles en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner uh -huh. y las empresas lo que hacían eran pagaban deudas afuera. Digo, había formas en donde vos huías uh -huh. ante la presencia de los controles. Entonces, yo creo que es un dato de la realidad que algún nivel de, de movilidad vas a tener. Uh -huh. Y entonces de ahí surge toda esta literatura reciente sobre eh, reglas macro, macroprudenciales, uh -huh. que son básicamente controles suaves uh -huh. que tienen en cuenta que el mercado se comporta de cierta forma, entonces tratan de. son como naches, son como empujones uh -huh. hacia el mercado, más que barreras, que es lo que se usaba o lo que, lo que se debatía en los uh -huh. 70, en los 80, a la salida de Bretton Woods. Eh, por eso te digo, me parece que sí es cierto que los mercados internacionales te generan contagio y son fuentes de, eh, de volatilidad, sobre todo en países como la Argentina, donde los capitales que entran en sala son muy especulativos porque el ahorro en pesos es muy especulativo, porque nadie ahorra en pesos salvo que le prometan una ganancia extraordinaria. Pero de ahí a poner una, un, una barrera tradicional como uno ponía en los años 60, me parece que hay una gran distancia. Tenés que aprender a convivir con eso y en todo caso sí, pensar medidas inteligentes de intervención que acompañen estos flujos, pero los vayan conteniendo más que, más que prohibiendo. Y de hecho, la intervención cambiaria, algunas normas prudenciales eh, que, que el Banco Central de hecho está, ha impuesto en los últimos años, uh -huh. van en esa dirección. No tanto frenarlo, sino ir encasillándolos o limitando el impacto del contagio de lo que sucede afuera. Sí. Y, digamos, la otra cara del sistema financiero es la deuda externa, ¿no? que en Argentina también es un tema importante, digamos, que nos viene siguiendo, al menos desde el 76 en adelante, como, con crisis sucesivas, crisis de deuda. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Es una cuestión de decisión política, es una, un aspecto inherente al, al proceso capitalista argentino? Ah, hay dos cosas que, tenés que tener en cuenta. Una es que el mercado de capitales nunca te disciplina. Se vio en los 70, los 80 con los petrodólares, eh, los bancos prestaron más de la cuenta, y cuando vos pensabas que los bancos habían aprendido, creaste el Brady, y el Brady lo que hizo fue cambiar tu prestamista uh -huh. de un banco. Sí oligopólico, eran 30, 40 bancos que formaban consorcios, a bonistas atomizados que no tienen ninguna idea o sea, de las Ajá. externalidades propias. Sí. Y entonces, básicamente piensan que siempre pueden salir. Ajá. Tienen como la ilusión de la liquidez. Sí. Y eso hace que te presten cuando te va bien y te salen cuando te va mal. Digamos, salen todos juntos. Entonces, generan, si se quiere, o amplifican los ciclos reales, el ciclo Ajá. económico real. Cuando creces, te llenan de capitales y te ofrecen un montón de... Te carpetean préstamos uh -huh. a una tasa muy baja y cuando la cosa viene mal salen todos juntos y se dan un lío sí. y tienes que ir al fondo. Eh, entonces el mercado nunca te disciplina, eso por un lado. Sí. Y por otro lado, tienes una cuestión política que está asociada a lo que hablábamos antes. Vos uh -huh. no podés crecer más del 1% sin generar un déficit de cuenta corriente. La única forma que tenés para crecer más del 1% es generando un déficit de cuenta corriente y pagándolo con deuda. Exacto. Si el mercado no te disciplina y el gobernante tiene todas las. Eh, todos los incentivos para ganar la elección expensas del futuro, entonces vas a tener ciclos en donde vos creces fondeado por deuda y en algún momento se te, acabó la, uh -huh. se te acabó la liquidez y te piden que repagues la deuda porque los mercados de capitales sí. revierten y tenés una crisis. Uh -huh. Y eso, de manera obviamente muy simplificada, es lo que nos sucede desde hace, yo te diría de mediados de los 70. Uh -huh. eh, todo tiene diferentes connotaciones, pero a la es eso. Vos eh, Creces y los mercados te prestan y confían en vos, confían hasta que dejan de confiar y entonces ahí tenés una crisis, un ajuste, todo subóptimo desde el punto de vista de un economista, pero de facto es lo que tenés. Y tiene que ver con esto, con que al final del día la alternativa sería que le digas al político, mira vos, salvo que resuelvas el problema de exportaciones, solo podés crecer al 1%, que es el 0% en términos de per cápita. Sí, sí. Nadie va a firmar eso. O sea, si vos cortaras salarios y le dijeras a la gente, bueno, consuma menos, porque la verdad es que estamos consumiendo más de nuestras uh -huh. posibilidades, tendrías una, profunda, una profundización de la recesión. Uh -huh. eh, no, me parece que el problema de las exportaciones tiene varios frentes, si fuera tan uh -huh. fácil, obviamente, sí, ya lo habrían sí, resuelto, bastante. pero tiene varios frentes. Uno tiene que ver con el tipo de cambio, sin duda. Uh -huh. Argentina, por esto que mencionábamos antes, y por la inflación inercial que tiene, abusa mucho del ancla cambiaria, entonces uh -huh. lo que sucede es que te paras en cualquier momento del tiempo y lo más probable es que hacia futuro se aprecie la moneda, con alguna probabilidad menor de que haya una corrección drástica, uh -huh. por ahí con una crisis o con una corrección sí. discreta. Eh, tenemos un peso problem, ¿no? tenemos, uh -huh. siempre tenemos apreciación y una probabilidad menor de que haya una gran corrección, uh -huh. un gran cambio. Y eso implica que el exportador realmente lo único que va a adelante es que cada vez va a tener menos competitividad precio. Uh -huh. Y después hacia adentro tenemos muchas cuestiones que atentan contra la productividad. Eh, tenemos un exceso de regulaciones, un mercado laboral muy regulado. Tenemos un exceso de impuestos porque tenemos una situación dual. Mucha gente no paga, entonces la gente que paga tiene que pagar mucho para compensar por lo que no pagan. Sí. Entonces pagan menos. Uh -huh. eh, tenemos eh, por ahí. Perdimos muchos años sin ponernos a pensar cómo ganar productividad. Algo que. En países europeos, por ejemplo, se hace sentando el capital y el trabajo a negociar en una mesa y pidiéndole al Estado que colabore eh, facilitando esa negociación. Nosotros estamos en una puja distributiva que es casi como un juego de suma cero o de uh -huh. suma negativa, en donde nunca nos ponemos de acuerdo en cómo empujar para el mismo lado. Yo sé que eso suena muy vano, pero uh -huh. es cómo encontrar las palancas para aumentar la productividad fabril y en general en otros sectores también. Eh, y aún todas estas cosas dejan abierta la pregunta de qué es lo que nosotros podríamos exportar porque la verdad es que no es una pregunta fácil Latinoamérica tiene todo un problema de exportaciones tienen diferentes contextos pero todos tienen un problema de exportaciones son países que no crecen mucho uh -huh. salvo los que vienen de abajo salvo sí. los los Perúes los Paraguayos los Bolivia uh -huh. pero Colombia México por ejemplo sí, sí. México ha hecho todo lo que nosotros queríamos hacer igual no crece uh -huh. Entonces hay que preguntarse por qué nos cuesta tanto crecer, dónde podríamos crecer, cómo podríamos apalancarnos en los recursos primarios para venderle algo más al mundo. Es una pregunta abierta eh, y, y no creo que haya un sector o una actividad que sea la respuesta a esto. No, no creo que haya una vaca muerta que nos salve. Creo que hay un montón de diferentes actividades que uno tiene que empezar a promover de manera más activa y posiblemente falta un gobierno que oriente y diga. Estas son las actividades donde nosotros vemos futuro, Ajá. sin mover mucho, sin estacionar la economía, por lo menos que oriente, nosotros vamos por estos lados. Eh, y es una discusión que está abierta, por eso te digo, no hay una respuesta obvia, son un montón sí, sí. de factores que uno puede eh, listar en un diagnóstico, pero después cómo corregirlos de manera simultánea para que de pronto aparezcan nuevas líneas de exportación, eh, bueno, digamos que es bastante complicado, exige una discusión eh, pública amplia porque involucra reformas laborales, reformas tributarias, políticas cambiarias, políticas inflacionarias. Si no nos podemos poner de acuerdo con cada uno de estos puntos, va a ser muy difícil generar esa situación. Yo te tiro algunos tips y vos si podés, asociármelos a alguna, algún hecho de la historia económica argentina si, okay. si te animas sí ahora. pero no es así como funciona la, la, <laughs> o sea, la respuesta automática es más automática más automática pero bueno, bueno, vamos a acá, hacer pensar acá un poco más si me demora es porque estoy pensando no pensalo tranquilo y digamos, ¿hubo una época dorada en la economía en el capitalismo argentino no nunca tuvimos una esa es un mito Nunca Mito. tuvimos una época dorada. Sí tuvimos algunos buenos intentos eh, uh -huh. hacia fines de los 1800. Uh -huh. eh, tuvimos gente que tan opuesta como Mitre y Sarmiento que de alguna forma en algún punto tiraban más o menos para el mismo lado. Bien. Pero pero nunca llegamos a tener una época dorada. Una época dorada, un, dorado, un capitalismo no. los 30 glorioso. No no, ¿eh? no, 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 era no, un capitalismo muy desigual y muy y Muy sesgado hace cierta producción de sí, Argentina. A veces se, se, se cifra esa fecha entre el 63 y el 73, fueron 10 años de crecimiento. Sí, pero era un modelo hacer, que no. se suponía que iba a generar exportaciones y nunca ¿La las generó, ¿Sí? entonces en un momento llegó, era una vía muerta, sí. no, no había más vía. Sí, sí. Un, un momento trágico en la historia económica argentina que te parezca, acá hubo una tragedia, digamos, ¿no? Esa cosa de que llegamos hasta ahí y fue un quiebre trágico. No, eh, eh, no diría de la economía, coincidió con momentos trágicos de la historia argentina. Yo uh -huh. creo que los 70 fue una década trágica y, y ni hablar de la resolución uh -huh. durante la dictadura, digamos. Y eso tuvo el trasfondo económico, pero la verdad no fue uh -huh. realmente mal, pero creo que el contexto trágico era sí. más eh, so social que económico. Uh -huh. Y, digamos, hubo ¿algún, algún momento, la tragedia, digamos, tiene como reverso el. el el patetismo, ¿no? O sea, cuando lo patético es el reverso de lo trágico, cuando ya es una burla de, de la, casi de la tragedia, ¿no? ¿Hubo algún momento patético en la historia económica argentina? Debe haber habido. Yo creo que el 2001 se acercó bastante por eh, los intentos... Eh, la palabra es inane, no se estudia uh -huh. mucho, pero sí esa cosa que como que efectivamente o sea, no puede salir, o sea, son uh -huh. intentos eh, destinados al fracaso para evitar lo inevitable. La segunda mitad del año 2001 fue muy cercano al patetismo, uh -huh. este, por lo menos en términos económicos. Uh -huh. sí. ¿Y un fracaso? o sea, ¿De un intento político, económico o una medida que vos creas que fue un fracaso ejemplar? Mm. Eh. Tenemos. Muchas. <laughs> Muchos, muchas desilusiones, se sé si pero sí. Eh, Mira, yo creo que la. Creo que el intento en el 2016 de apelar a una versión moderna, el primer semestre del 2016, mm. de apelar a una versión moderna de lo que los economistas interpretamos como neoliberalismo ochentista, y que es sí. muy específico en eso, o sea, es básicamente una suma de la creencia en el ofertismo, uh -huh. es decir, bueno, yo le saco el pie al sector privado, le bajo los impuestos y el sector privado florece espontáneamente, uh -huh. y del derrame, ese uh -huh. florecimiento después derrama hacia una sociedad más, uh -huh. menos pobre, más, más equitativa. Creo que esa visión, que era muy anacrónica, porque ya había uh -huh. sido probada en otros, en otros lados, pero que fue la que ilusionó a mucha gente y al gobierno casi en su totalidad, eh, fue un fracaso, un fracaso muy inmediato y dejó... Uh -huh creo al gobierno de Cambiemos y sobre todo al, al del PRO, que es el que uh -huh. efectivamente gobierna, eh, herido de muerte. Uh -huh. Y una, una esperanza, digamos. Hubo algún momento que vos pensaste, este, por acá puede ser, eh, estamos bien encaminados, que generó esperanza? <laughs> pero yo soy en ese sentido medio gramsciano, porque sí. siempre pienso que va a salir... O sea, no tengo, si querés, la, la, el optimismo de la voluntad, pero en el uh -huh. fondo... Nunca espero un milagro, entonces difícilmente me pueda me ilusionar. No, la verdad que ya hace mucho que no me ilusiono. Digo, uh -huh. eh, me encantaría tener un líder político uh -huh. al que acompañar con convicción. Uh -huh. Nunca me ha pasado. Posiblemente si hubiera tenido otra edad, capaz que lo acompañaba Alfonsín y me desilusionaba, sí. porque lamentablemente ese, ese episodio no terminó bien. Uh -huh. Pero nunca me tocó, así que no, es una esperanza que queda ahí, todavía flotando. Sí, que en claro. el futuro aparezca alguien al quien yo pueda entregar mis esfuerzos y fracasar, pero sí, de sí. manera eh, con, con convicción, convicción no, no a claro. no regañadientes. Uh -huh. eh, bueno, vos, vos formaste parte ¿no? del programa Argentina 2030, ¿cómo fue esa experiencia? Que supongo que también te habrá generado un tipo de esperanza, ¿sí? una perspectiva, una posibilidad. Mm, no, no, o sea, me, no me generó mucho sí. esperanza. Me, me, pareció, me llamaron para ayudar al gobierno a generar una visión de país. No te olvides que nosotros en Argentina en el 2015 estamos discutiendo todas las vertientes políticas, cómo sobrevivir seis meses más. Entonces, uh -huh. todos los programas se centraban en los primeros seis meses. Uh -huh. El CEPOL, el default, la inflación, el tipo de cambio. Bueno. Eh, y cuando cambiemos gana, no tiene un programa para el resto de la vida. Uh -huh. Entonces, tiene básicamente un programa apuntando a cómo desarmar esa, desactivar esa situación complicada. Uh -huh. Entonces, a mí me pidieron que ayudara a pensar la visión de futuro, o sea, que representaba Cambiemos más allá del no kirchnerismo. Uh -huh. y, y la verdad es que armamos un equipo y hablamos mucho, no con gente del gobierno, con gente afuera de del gobierno. Con, claro. Y ahí realmente lo interesante es que conocí un montón de gente no economista, uh -huh. extraordinaria, con una extraordinaria vocación de colaboración. Claro científicos, cientistas sociales, empresarios, uh -huh. este, gente que estaba afuera y que venía y nos daba su feedback y, uh -huh. y nos daba ideas. Eh, pero nada, muy poco de eso permeó en el centro del gobierno. Y ahí advertí que en realidad no querían que hiciera eso. Lo que querían era básicamente eh, un retoque a las fotos, si se quiere, claro. de alguna forma, pero no, que no estaban abiertos a que la sociedad les... Uh -huh. Eh, regalara una visión de país. Y es el día de hoy que creo que todavía no está muy claro qué es lo que uh -huh. Cambiemos representa. Obviamente la crisis tampoco ayuda, ¿no? sí. pero, pero nunca terminaron de armar esa visión y por lo tanto, si uno le pregunta a la gente qué representa Cambiemos, sigue siendo uh -huh. el no-kirchnerismo. Claro. Sí, sí. Bueno, vos escribiste un trabajo so, con, con, con Marcos Novaro sobre el kirchnerismo: 10 medidas o Diez hitos que fracasaron. Sí, sí, claro. sí. Y hay algunos que, de los que veníamos hablando, ¿no? De la, del Banco Central, el papel del Estado. Eh. No, no, claro. O sea, lo que pasa es que, que, desde luego, que mi visión, sobre todo de los últimos años, pero en general, porque yo escribí un libro de los primeros años sí. del kirchnerismo, se llama La Resurrección, sí, con Resurrección, Diego Valenzuela, claro. hoy intendente, uh -huh. del 3 de febrero. Y, pero sobre todo los últimos años, uh -huh. fueron un gobierno... Muy malo, o sea, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estratégico, más allá de las afinidades ideológicas sí. que uno pueda tener o no con el gobierno, fue muy malo, los resultados fueron muy pobres. Eh, pero es algo que hay que dar vuelta a la página, digamos uh -huh. claramente, o sea, no tiene mucho sentido compararse con ese sí. estándar que es eh, extraordinariamente bajo, o sea, uh -huh. no, no tiene mucho sentido ganarle al equipo que está último uh -huh. en la tabla. ¿no? Sí, sí. O sea, y hay, hay uno, el, el título del libro era Vamos por todo, ¿no? Esa sí. era la, ¿No te parece que hay una suerte también de vamos por todo en el gobierno actual? En el, sobre todo en la política económica. Eh, bueno, no sé... Eh, o ¿Si sea, no, ¿sí es por el, por el ahora, por el ajuste o...? No, no, lo digo en, en el sentido de cierto cerramiento político, de apostar a una estrategia de ajuste fiscal eh, y, bueno, darle, apretar el, en el, el acelerador en ese sentido. No, mira, yo creo que el momento de construir una visión y una estrategia y, y de sondearla con el resto de la sociedad en el 2016, principios del 2017, y mi impresión es que en ese caso lo que se priorizó fue eh, jugar a lo seguro para ganar una elección en el 2017 que a los ojos del gobierno, convalidar a su victoria sobre el peronismo, porque uh -huh. si hay una obsesión que tiene, cambiemos, y en particular el pro es desbancar el peronismo. Algo que me parece irreal, realmente uh -huh. no sucedió, por más que ganaron la elección, sí. no sucedió. Eh, ahora estamos en el medio de una crisis. En un contexto de crisis es poco lo que puedes hacer. Y la obsesión que vos ves en el gobierno por mantener las cuentas fiscales cerradas es porque si no va a un default. Uh -huh. No hay muchos escenarios alternativos. Hay cosas que pueden ser mejores o peores, uh -huh. marginalmente. Pero en la naturaleza el problema es esta: Hoy no te prestan para pagar las deudas viejas. Uh -huh. El único que te presta es el fondo. El fondo te exige ciertas cosas. Lo que no puedes negociar con el fondo, no puedes, no puedes hacerlo. Salvo uh -huh. que salgas del problema del fondo y declares un default. Uh -huh. Son grandes opciones. Dentro puedes hacer elecciones marginales. ¿Crees ¿Sí? diablo? Y hay algunas elecciones uh -huh. sí que hacen el gobierno y que puedan ser criticables. Pero lo que está detrás hoy es más bien la necesidad de supervivencia. Es un ejercicio de supervivencia. Uh -huh. No es, como era en el 16, el 17, incluso principios del 18, una elección. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y pensás que es posible una renegociación de lo, de la, con el Fondo Monetario de la deuda actual? Digamos, de la deuda los términos con los privados. No, no, de la deuda que el gobierno argentino tiene con el fondo. es decir no, no, ejemplo. no. Eso, eso creo que no solo que es posible, sino que es lo más probable y el fondo ya lo tiene uh -huh. interna internalizado. Uh -huh. Y sobre todo ajustar, digamos, o modificar algunas metas fiscales, como puede ser el caso de, que se pone como comparación eh, Portugal o España. Eh, lo segundo, dentro de ciertos límites, puede ser. En general se, lo, que se, lo que sucede en estos casos es que vos incumplís. Uh -huh. por una diferencia menor y pedís un waiver y el sí. fondo muy probablemente lo dé. Sí, Eso en el corto plazo, en el 2019, probablemente. No, pero aparte es muy difícil que vos puedas pagarle al fondo en los plazos pactados Exacto. en el programa, entonces lo que se hace en ese caso no es que se renegocia, básicamente se negocia un nuevo programa uh -huh. que implica un nuevo préstamo que se dedica a pagar uh -huh. lo que debes en el 22 o en el 23. Y creo que eso es muy probable, creo que eso está en cabeza de todos, incluyendo en el fondo, y que es perfectamente factible. Uh -huh. Eso no es un default, el problema es que vas a tener un programa con el fondo durante más años, uh -huh. con nuevas metas, sí. nuevas misiones, nuevos desembolsos. Uh -huh. Así funciona y, y creo que se le sería más probable. ¿Y Argentina puede, por ejemplo, tener una política fiscal más anticíclica, contracíclica, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario, evitar que tengamos una capacidad ociosa? del 50%. No, precisamente, lo que sucede con el problema de deuda que mencionábamos antes, uh -huh. es que si vos te endeudás en los momentos de crecimiento para crecer, sí. eh, cuando tenés que ajustar, cuando, cuando dejas de crecer y, y ya no te prestan, tenés que ajustar precisamente en el peor momento, pero eh, fiscalmente no tenés ningún espacio fiscal para uh -huh. reactivar la economía hoy. tenés que hacer medidas que no, que, no, que no involucren un costo fiscal importante. Uh -huh. Pero no tenés espacio fiscal para repartir dinero, para subsidiar. Uh -huh. Tenés algunos subsidios, aparecen medidas, pero son un impacto más bien marginal. Y no siempre son las más inteligentes, de hecho, porque muchas de ellas obedecen a la presión relativa de cierto grupo de interés. Uh -huh. eh, pero no tenés para hacer un impulso fiscal masivo como sí lo tiene Estados Unidos. O sea, nosotros claro. no somos... En Estados Unidos pasa exactamente lo contrario. Estados Unidos es el emisor de moneda de reserva. Uh -huh. Entonces, cuando a Estados Unidos le va mal y el mundo está. Muerto de miedo por sí. el riesgo de que Estados Unidos tenga una recesión importante, el costo financiero de Estados Unidos cae. Uh -huh. Entonces te podés financiar y eso es lo que se discute en estos días. Olivier moran sacó con un par de uh -huh. cosas, hace mucho que piensa eso, Olivier, sí. eh, diciendo que si vos tenés una tasa de interés tan baja, te conviene seguir emitiendo para financiar el impulso fiscal. Uh -huh. Eso es solo Estados Unidos. Nosotros cuando nos va mal, nos sube el costo financiero. Y entonces. Tenés que ajustar en el peor momento y no tenés forma de fondear un impulso fiscal y la política se te vuelve muy procíclica. La política uh -huh. ajusta cuando debería expandir. Uh -huh. Y no hay vueltas con eso. El fondo lo único que hace es evitar que tengas que ajustar mucho más. Uh -huh. ¿Qué tipo de, de Argentina es, es tu, tu horizonte? ¿Cuáles son tus? ¿Cómo se refleja en términos de valores? ¿no? Eh, me refiero a, a qué utopía tenés para la Argentina. Eh, Utopía. Yo te dije que yo no, no soy un tipo. Yo soy un judío agnóstico. ¿sí? Para mí las cosas funcionan, pero siempre hay una chance de que salgan mal. Y pero que, no soy muy de enamorarme. ¿sí? Pero, pero yo me considero un progresista, con perdón de uh -huh. la palabra, pero ha sido muy bastardeada, y un progresista uh -huh. en el sentido más tradicional. Uh -huh. Entonces, uh -huh. mi expectativa es que haya progreso social en la Argentina. Progreso social es movilidad social, es una educación pública. Que, achique, que a medida que vayas creciendo, achique uh -huh. las diferencias, que no las, que no las agrande. Hoy da la sensación de que al menos no las achica. Uh -huh. Querría que no hubiera un porcentaje muy alto de nuestra fuerza laboral, nuestra población activa, virtualmente racionados del mercado laboral. No ya los informalizados, sino los tipos que hoy no pueden conseguir trabajo uh -huh. ni siquiera cobrando cero. Sí. Es el concepto, si se quiere, de racionamiento sí. extendido al mercado laboral. Eh, Querría que la gente tuviera, yo lo tengo por suerte uh -huh. para mí, pero querría que la gente tuviera la expectativa de que en el futuro va a estar un poco mejor y que sus hijos van a estar al menos igual que ellos, no peor. Sí. ¿Entendés? Eso es, te estoy describiendo de manera extensiva lo que uh -huh. un, un progresista cree que es el progreso social. ¿sí? Uh -huh. Entonces, creo en una Argentina que promueva estas cosas. No tanto al asistencialismo, uh -huh. yo siempre digo lo mismo, el progresista. Detesta la pobreza. O sea, no abraza a la pobreza, la detesta, como el pobre, que quiere salir de la pobreza permanentemente. O sea, sí. para siempre. Entonces yo quiero un país en donde vos puedas sacar a la gente de la pobreza, no compensar la pobreza. Ni abrazar al pobre y decirle que uh -huh. el pobre es bueno, no. O sea, sí, sí, sí. quiero que salga de ahí. Eh, ese concepto es muy básico, pero nosotros la verdad es que hemos fracasado. Venimos fracasando hace mucho tiempo en promover la movilidad social y el progreso social. Uh -huh. ¿sí? Para mí, el modelo es un país de clase media europeo, pero para que nosotros tengamos uh -huh. clase media tenemos que poder sí. jalar a toda esta gente que está excluida del mercado y por lo tanto no tiene ningún, uh -huh. ninguna, ninguna expectativa dinámica, no uh -huh. ya del año que viene. Eh, que, tiene, que muy probablemente piense, porque la, los datos te dicen eso, que sus hijos no van a estar mejores, que los hijos van a ser pobres, se están pariendo pobres. Eh, una sociedad de clase media, uh -huh. ¿sí? en sí, donde sí. los servicios públicos, el, el rol del Estado haga que la gente se parezca más. La verdad que no yo, digamos, miro en las sociedades del, del norte europeo, no sé, he estado en Israel hace poco, estuve en la Oceanía, en Australia, uh -huh. en Nueva Zelanda, Todos esos países tienen problemas, pero prefería estar más cerca de esa sociedad. ¿sí? Y, y, y espero que en algún momento esto sea la obsesión de todos los argentinos y, sobre todo, de todos los políticos argentinos. Hoy estamos un poco lejos de eso. Uh -huh. eh, pero bueno, esa es mi aspiración. Yo creo que tenemos una chance. Pero si seguimos así, no vamos a llegar. O sea que, digamos, quiero decir, el status quo, el estado de régimen en Argentina es un estado fallido. Para ese otro escenario, ese otro futuro más benigno, tienes que hacer muchas cosas que no estás haciendo. Uh -huh. Tenemos que ser conscientes de que si no las hacemos no va a mejorar la situación. Entonces, bueno. Me voy a da dar el gusto de, de comentarte una idea que, que yo doy un seminario sobre teorías utópicas en, en Santa Fe y siempre le digo a los chicos que la utopía moderna no cambió un ápice desde que la modernidad existe, que es que los hombres se dediquen a cultivar la amistad, expandir el conocimiento y el resto las máquinas. Vos de alguna manera escribiste sobre el tema en ¿no? sí. un trabajo reciente. ¿Qué pensás al, al respecto? Digamos? ¿Esa utopía moderna existe o es al contrario? Un, ¿no? un monstruo. No, no, no. No es un monstruo. Aunque escribí una novela hace poco en donde sí. era, presentaba unos casos así, más bien desde el punto de vista distópico. Uh -huh. Pero es una utopía iluminista. ¿sí? Uh -huh. Entonces refleja un poco. Las preferencias de la gente que la concibió. O sea, cuando uno lee la obra esta, el opúsculo esta de Keynes, en donde habla del futuro de sus nietos, sí. eh, que es muy conocido, en donde básicamente imagina que todos vamos a trabajar 15 horas por semana y el resto del tiempo vamos a estar escuchando música como él hacía sí. en el grupo de Bloomsbury, porque Keynes sí. era un esteta. Sí. Eh, creo que está pensando como Keynes, que era un esteta. Uh -huh. eh, por el otro lado, yo siempre cito las palabras de Martin Luther King, que promovía el ingreso universal, pero después decía, aparte, después que le des el dinero a la gente, no, dale algo para hacer. <laughs> para no el trabajo, algo sí, para sí. hacer. ¿Sí? Él uh -huh. hablaba de trabajo voluntario. Uh -huh. ¿Y por qué lo hacía? Porque él había estado en los guetos y había visto, sobre todo a los hombres uh -huh. sin trabajo, eh, emborrachándose, pegándole sí. a las mujeres, volviéndose agresivo con los hijos. Entonces, hay una cuestión cultural que no puedes ignorar, por lo menos ciertas generaciones. Uh -huh. Para ciertas generaciones, el no hacer nada no es una utopía, sí. es una utopía más bien distópica, distópica. negativa. Exacto. Eh, dicho esto, la cultura avanza, nuestro formateo eh, laboral, la ética protestante del trabajo es algo relativamente reciente en la, sí. en la sociedad, los griegos no trabajaban. Uh -huh. Trabajaban los esclavos, obviamente no sí, vamos a los esclavos, pero servíamos si máquinas. Podríamos tener una sociedad griega, Exacto. una sociedad clásica. Uh -huh. eh, la ética protestante fue muy útil del capitalismo. Si pudiéramos eh, desprogramar esa ética protestante uh -huh. paripasu con la distribución de la riqueza, el progreso tecnológico, entonces tendríamos uh -huh. una nueva utopía. Pero tenemos que ir de la mano de la gente, en el sentido de que hay ciertas generaciones para las cuales este tipo de cosas no resuena bien. Uh -huh. eh, la gente quiere... Vos que estás sin trabajo, quiere el cheque, pero quiere el trabajo. Uh -huh. Como decía Luther King, sí. o como dice la gente de la CETEP también. Sí, sí, exacto. Entonces, tenés que ir para... No puedes olvidarte que hay diferentes cuestiones culturales. Uh -huh. En el futuro yo creo que eso se puede desprogramar. Así como lo veo en mis hijas, uh -huh. que tienen una relación con el trabajo distinta. Podríamos tener una sociedad en donde los límites del trabajo y el ocio sean distintos. El trabajo sea una actividad más que el trabajo uh -huh. asalariado, que es un poco el concepto sí. más. Eh, capitalista de la primera revolución uh -huh. industrial. Eh, creo chico. que es por ahí, pero hay que, sí. ir o sea, hay que saber eh, tomarle el tiempo y seguir con uh -huh. los pasos eh, y el ritmo de la, de la evolución cultural y por el otro lado, tener que estar seguro de poder pagarlo uh -huh. Sí, porque digamos, el debate en Europa fue muy figurativo. Renta básica versus trabajo garantizado. ¿no? Ese fue uno de los debates que estaban... <laughs> bueno, en el claro, porque los sindicatos que están muy en línea con lo que decía King, sí. en un principio, ahora no tanto, ahora están dudando, porque no terminan de ver esta dicotomía, me parece. Sí, sí. Pero en un principio era no, la renta universal era el antitrabajo, y a mí claro. me ha pasado que en una charla en Aditela, justo con un representante sindical, este, uh -huh. eh, no voy a decir quién es, pero no, ahora bueno. tenemos buena relación, sí, pero sí. nada, yo hablé de esto de la renta universal y él hablaba de que yo era un caballo de Troya del antitrabajo. Sí. Bueno, eh, nada, después de dos charlas se dio cuenta que cuál es la, la sutileza del cambio. No es que vos eh, querés mandarlos a la casa con un cheque por dos mangos. No, lo uh -huh. que querés es dar la opción. Y aparte es algo que va a tardar mucho tiempo en instaurarse culturalmente. Y aparte, como te digo, tienes que tener dinero para pagarlo. Pero la primera reacción de los sindicatos fue: no, la renta universal es el antitrabajo. Ciertamente es el antisindicato, porque de uh alguna -huh. sí, sí, forma flexibiliza es un poco su base. Uh -huh. su, 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 su grupo de representación. Uh -huh. Pero um, creo que detrás de eso hay básicamente una revolución cultural. De vuelta, siempre que puedas pagarlo, tenés, que, tenés como uh -huh. dos carriles. ¿no? Si vos no podés sí. redistribuir la riqueza, vas a tener un problema laboral y tenés que conseguirle trabajo a la gente y que trabajo con buenos ingresos. Pero si podés redistribuir en parte de manera que la gente trabaje 20 horas, uh -huh. eh, lo que vas a ver, me imagino, es la licuación, la, li la dilución de la frontera entre trabajo y ocio, uh -huh. y si se quiere, la, la desalarización del concepto de trabajo, que uh -huh. es algo que las mujeres ven mucho más claramente exacto. porque lo hacen todos los días. Bueno, si uno ve, por ejemplo, los estudios de Spin and andersen sobre el estado de bienestar y la naturaleza del estado de bienestar de posguerra, particularmente en los países de del norte de Europa, la clave que distinguía a esos países del resto era que la mayor parte del ingreso de los trabajadores no provenía del salario. Básicamente el 20%, 30 como mucho, venía de los ingresos del salario. La otra parte era no salarial. Digamos, eso es como una, un punto de referencia respecto a esta nueva época en un contexto en donde además no solamente... La, la, digamos, la reproducción de la fuerza de trabajo está en cuestión, sino también el trabajo mismo, que es lo que vos publicaste. No, no, aparte, en una sociedad de clase media nosotros no podemos medir, pero la cartera de consumo en muchos casos es más de la mitad, es no pecuniaria, entonces sí, sí. por lo tanto no es un ingreso ni salarial no. ni ningún ingreso pecuniario. Eh, me parece que eso está abierto, ¿sí? es una pregunta cultural. La cultura es muy relativa. Nosotros pensamos que siempre fue así, sí. pero cuando te pones a mirar a estudiar un poco de historia te das cuenta de muchas cosas que para nosotros son obvias, uh -huh. eh, son conceptos morales. Y la moral evoluciona y es muy contextual. Uh -huh. este, me parece que hay una discusión, como te digo, abierta. Yo creo que... Al menos empíricamente, la mayoría de la gente, la mayoría de los trabajos son trabajos que la gente preferiría hacer menos. Que si hicieras una encuesta y le dijeras a los miembros del sindicato, che, ¿querrías quedarte misma dinero? ¿Querrías quedarte dos viernes en tu casa? La mayoría te va a decir que sí, hay que hacerla, ¿no? Pero me parece que la mayoría te va a decir que sí. No es mi caso, pero porque nosotros tenemos otra relación, tenemos una carrera. El veraf, como dicen los alemanes. ¿no? El... Bueno, en, en inglés es job and careers. Sí, y sí. sí. me acuerdo de una, una rutina que hacía Chris Rock hace muchos uh -huh. años, en donde él contaba la diferencia y decía: eh, una, una recomendación a la gente que tiene carreras, nunca anden hablando de sus carreras frente a gente que tiene trabajos, laburos, dice, porque es distinto la, la, la relación. Y contaba cómo él amaba cuando sí. tenía una carrera como humorista, pero cuando estaba limpiando ollas en un lobsterín, sí. se sentía como una mierda y se quería ir cuanto uh -huh. antes a su casa a hacer cualquier otra cosa. Bueno, digo, esa relación, la mayoría tiene trabajos y esa gente entonces posiblemente estaría mejor si podría reducir su carga laboral. Pero hay una cuestión cultural más profunda, que es eh, qué es lo que efectivamente querría hacer esa gente que no está trabajando. Porque el trabajo originalmente era una forma de realización, una forma de modificar la realidad, uh -huh. era una forma de fabricar cosas. Uh -huh. ¿sí? Entonces eh, el trabajo esclavizante embrutece mucho la capacidad de trabajo del otro tipo uh -huh. que podría ser esa misma gente. Uh -huh. En esa transición va a haber gente que va a preferir la rutina, pero yo creo que la cultura va a ir transitando en la medida que económicamente lo vamos a hacer, como decía Keynes, sí. va a ir transitando hacia eh, un trabajo que es no necesariamente creativo, uh -huh. pero que es más eh, opcional, es más eh, una Decisión de la voluntad más que una obligación para cubrir necesidades básicas. Muchas gracias, Eduardo. Creo que fue muy intensa y bueno, <laughs> repasamos prácticamente todo lo que ha estado en el espinel. Bueno, muchas, muchas gracias, gracias a ustedes.